El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 6 de febrero, la iglesia conmemora a Pablo Miki y compañeros santos y mártires. El primero que llevó el anuncio de la fe cristiana a Japón fue San Francisco Javier, quien trabajó allí de 1549 a 1551. En pocos años, los cristianos llegaron a ser unos 300.000. Humanamente hablando, es doble el secreto que hizo posible esta expansión: el respeto que los misioneros jesuitas tuvieron por los modos de vida y las creencias japonesas, no directamente opuestas a la enseñanza cristiana, y el empeño de insertar elementos locales en la predicación y en la administración. Nuestro santo del día de hoy, un joven llamado Pablo Miki, nacido en el año 1566 de una familia rica de Kioto, quería ser sacerdote, pero su ordenación fue postergada porque la única diócesis todavía no tenía obispo. Además, en el año 1587, el emperador Toyotomi se opuso a la conquista de Corea, cambió su actitud benévola para los cristianos y publicó un decreto de expulsión de los misioneros extranjeros. La orden se cumplió en parte. Algunos misioneros permanecieron en el país de incógnito, y en el año 1593, algunos franciscanos españoles, dirigidos por Pedro Bautista, llegaron a Japón procedente de Filipinas y fueron bien recibidos por Toyotomi, pero poco después vino la ruptura definitiva, incluso por motivos políticos anti-españoles y anti-occidentales. El 9 de diciembre fueron arrestados 6 franciscanos, 3 jesuitas, Pablo Miki, Juan Soán de Goto y Santiago Quisay, y 15 laicos terciarios franciscanos, a los que se les añadieron después otros 2 que eran catequistas. Después de haberles cortado el lóbulo izquierdo, los 26 fueron llevados de Miyakao a Nagasaki para exponerlos a la burla de las muchedumbres, que más bien admiraron la heroica valentía que manifestaron, sobre todo en el momento de la muerte, cuando fueron crucificados en una colina de Nagasaki el 5 de febrero del año 1597. Despertaron gran conmoción las palabras de perdón y de testimonio evangélico pronunciadas por nuestro santo de este día desde la cruz, y la serenidad y valentía que demostraron Luis Ibaraki, de 11 años, Antonio, de 13 años, y Tomás Kosaki, de 14 años, que murieron cantando el salmo Laudate. Nuestro santo de este día y demás compañeros fueron canonizados el 8 de julio del año 1862 por el Papa Pío IX. Hoy, 6 de febrero, la Iglesia conmemora el día también de San Mateo Correa Magallanes, presbítero y mártir, San Francisco Spinelli, presbítero y fundador, San Guarino de Palestina, Beato Ángel de Fursi, presbítero agustino, Beata María Teresa Boncel, fundadora.